Hola, bienvenidas a un nuevo video. Oigan, chicas, el día de hoy me van a acompañar a transformar nuevamente una parte de mi cocina. En este canal ya le hemos hecho muchos cambios. Primero transformamos la parte de arriba con papel tapiz, que eso me encantó muchísimo. Ya llevamos más de 6 meses, chicas, con el papel tapiz y aún sigue muy bonito, aunque ya estoy pensando que quizá le vamos a hacer otro cambio después. También transformamos la parte de abajo de la alacena con pintura y unas repisas. Y ahora es el turno de hacerle un cambio a esta parte que se quedó ahí olvidada, a la parte de abajo de la tarja, chicas. Es un área que ya llevo semanas queriéndole hacer un cambio, pero nomás no me decidía. Así que hoy me levanté con la mentalidad de que vamos a transformarlo fácil, económico, sin obras. Mi esposo no está, así que estoy solita. Él se está cortando el cabello, pero vamos a empezar ustedes conmigo a transformar esa área. Está bien fea, chicas, no se me vayan a espantar. Pero quiero pensar que no soy la única que tiene la parte de abajo tan fea de la tarja. Y pues bueno, vamos a motivarnos, a darnos ideas. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Miren, chicas, esta es mi cocina. Como pueden ver, está pequeña. Tratamos de aprovechar cada espacio para que se vea bonita y sea funcional. Esta es la parte que vamos a transformar en este video. Miren, esta es la parte de abajo de la tarja. Está súper fea, chicas. Yo lo sé. Pero vamos a cambiarlo. Oigan, pues ya saqué todo, miren, esto es todo lo que había acá adentro. Voy a ponerme a seleccionar las cosas porque hay muchas cosas que ya están vacías, chicas, así que todo eso lo vamos a tirar. Y miren cómo está acá adentro. Ahorita voy a ponerme a limpiar el piso, también voy a pintar acá las paredes, están bien feas, miren. Todo esto vamos a limpiarlo y a pintar y pues bueno, ya el primer paso ya está. Oigan, y antes de empezar a pintar, les quiero mostrar al culpable de esta transformación. Miren, ¿se acuerdan de este mueblecito que nos enviaron nuestros amigos de Temu? Es el que vamos a estar utilizando para organizar todo mi desorden que tenía ahí. Cabe perfectamente aquí en este espacio. Tiene llantitas y está súper bonito, vean. También está bien espacioso cada cajoncito. Me va a servir mucho para organizar. Por aquí les voy a dejar la foto y también acuérdense que tenemos un código de descuento por si a ustedes les gusta este mueble, se lo puedan encargar. También lo pueden utilizar para su closet, para organizar ahí sábanas o como buró, quedaría también muy bonito. Muchas de ustedes me dieron la idea de que lo pusiera en mi cocina, así que les voy a hacer caso, chicas. Y pues bueno, vamos a seguirle ahora con la pintada, ¿sale? Oigan, parece que sí está cubriendo la primera pasada. ¡Yeah! Vamos a ver si a lo mejor solamente con una capa ocupa. Miren, sí está cubriendo bien. Oigan,
Oigan, pues así voy, miren. Ya se ve el cambio solamente con la pintura. También de una vez pinté la parte de arriba, acá. Y también le di una pasadita aquí a la tarja. Ahí dice la pintura que es para aluminios, así que pues yo creo que le va a ayudar, hasta la va a proteger. Miren, ya quedó bien bonito. Miren nada más, hasta el cabello traigo pintado. Me voy a ir a bañar, sirve que se termina de secar la pintura y ahorita le continúo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Oigan, chicas, y así terminó la cosa ayer, vean nada más. Mi esposo me puso ayer la repisa, ya terminamos de pintar. Miren, le quedó bien el piso, ya se ve bien bonito. Le costó mucho trabajo, chicas, poner esa repisa ahí porque el espacio aquí está bien chiquitito. Y ahí andábamos batallando mucho, pero al final se logró. Ya tenemos la repisa. Esa es una madera que ya teníamos aquí en la casa. Está chiquita, pero ahí quedó bien. Ahí me va a servir también para organizar. Y aquí de este lado planeo poner el mueble de Temu aquí. Y aquí también quiero meter los galones porque ya no los quiero tener aquí afuera, chicas. Para también tener más espacio acá, quiero acomodarlos aquí de este lado. Pero pues miren nada más cómo sigue todo el desorden aquí. Ahorita me voy a poner ya a organizarlos aquí en este mueblecito y... pues ahorita va mi parte favorita, chicas, que es ya acomodar todo. Running wild.
chicas, ya así quedó con la luz. Ya quedó bien bonito. Ahorita vamos a ir por el agua. Ya para poner aquí los galones. Y pues sí, nos está gustando mucho, mucho cómo se ve. ¿Verdad? También aquí está mi esposo ya viendo. ¿Está bonito? Sí, está quedando bien. ¿Sí te gusta? ¿Ya vamos por el agua? Sí. Este es nuestro pueblito. Ciudad. Ciudad, dice mi esposa. Aquí está el pueblito, chicas. Miren. Ahí está un poquito de noche. Ya casi no hay nadie en las calles. Miren. Y allá en la esquina, allá es donde vamos por el agua. Es como un ojo de agua, ¿no? ¿Cómo se llama? Así se llama, como un ojito de agua. Sí. Bien, pesotes. Y cuesta 10 pesitos. Aquí ponemos la moneda. Oh, ya se prendió la luz solita. Se quedaron bien ahí. Oigan, y para poner el agua, porque pues ya ven que los galones los pusimos abajo de la tarja. Miren, me encargué este vitrolero. Es de vidrio, de capacidad de 8 litros. Y pues aquí le vamos a poner el agua natural para servirnos. Y este lo quiero poner acá en esta esquinita, aquí, y pues vamos a sacarlo para lavarlo y poder llenarlo de agua, ¿sale? Para ya poder sacar este. Oigan, me encantó cómo se ve el mueblecito. Miren, también ya tengo allá mi vitrolero de agua. Ya es bien tarde, chicas. Ya son como las 10:30 de la noche. Ya mi esposo ya se anda bañando. Yo también ya me voy a meter a bañar. Nada más lavé unos poquitos trastes. Ya mañana cuando regrese del trabajo quiero ponerme a limpiar toda la cocina. Porque no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero siempre que tenemos algo nuevo en la cocina o en cualquier espacio de la casa, como que queremos limpiar todo. Yo así me siento, pero pues ya ahorita ya es bien tarde, ya hoy no lo voy a hacer. Mañana que regrese del trabajo nos vamos a poner, bueno, me voy a poner, ¿verdad? Ustedes nada más me van a ver a limpiar todo. Ya ahorita se apagó la luz porque es de sensor, pero miren. ¡Listo! ¿Se acuerdan cómo estaba por aquí todo el cochinero? Vean, le digo a mi esposo que ya hasta se miran bien poquitas cosas. Miren, allá quedó todo. La mejor decisión ponerlo ahí. Miren, quedó todo bien acomodadito. Dejen, cierro ya las puertitas. Ya para irme a bañar, chicas. Ya. Mañana será otro día. Mañana ya nos ponemos a limpiar bien ahora sí para que ya quede todo listo. Vamos a cerrarle aquí.
Y oigan, antes de mostrarles el resultado final, me voy a poner a limpiar toda mi cocina porque ya siento que no combina la parte de abajo de la tarja bien limpiecita y acá arriba todo polveado. Estos dos días que estuvimos transformando, pues no pude limpiar como a mí me gusta. Así que vamos a quitar toda la decoración. Primero la voy a poner aquí en la mesa para poder limpiarla súper bien. Y ahora voy a limpiar toda mi cocina. Ya saben que nosotros hacemos estas transformaciones en ratitos libres cuando llegamos del trabajo. Así que pues ya le hacía falta una limpieza, chicas. Aunque solamente fueron dos días, yo ya la sentía bien polveada mi cocina. Aquí estoy limpiando las repisas, quitando unas telarañas que me encontré por ahí. Y ahora voy a limpiar la encimera para después colocar otra vez las decoraciones. Pero y ahora sí, con mi cocina limpiecita. As the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Para limpiar la tarja yo utilizo el vinagre y se lo aplico así directo, chicas. Vean aquí sobre estas marquitas medias oxidadas, le va a dejar un brillo muy bonito y se lo dejo ahí actuando más o menos unos 10 minutos. Me han preguntado cómo limpio la estufa y en realidad siento que no le hago la gran cosa, chicas. Lo que siento que me ayuda a mantenerla limpia es que todos los días después de que termino de cocinar, la limpio con un trapito húmedo y esto que estoy haciendo lo hago más o menos una vez a la semana, que la tallo con esta fibra que compré en Bodega Aurrera. Es de las económicas y ahí decía que no rayaba, así que es la que utilizo. Después de que tallé todo súper bien, ahora lo limpio con un trapito seco y lo que le aplico después es este líquido que compré en Home Depot, que es para el acero inoxidable, lo utilizo para la estufa y también para el refrigerador. Le deja como que una capita protectora, como que pule el acero y lo deja muy brillosito. Aquí pueden ver que lo deja muy bonito. Y pues eso es todo lo que le hago a la estufa, chicas. Pero pues siento que lo que más ayuda es limpiarla todos los días después de cocinar con un trapito húmedo para que no se le pegue el aceite y después sea más difícil quitarle el cochambre. Ya que dejamos actuar el vinagre, ahora es momento de tallarle con una fibra. Yo estoy utilizando la misma que utilicé para la estufa y donde vean estas marquitas más pegadas como medias oxidadas, aquí les va un súper secreto. Van a comprarse una lija, chicas, así como lo escuchan. En la ferretería pueden pedir una lija que no raye y con esta le van a tallar todo esto que se le ve medio pegado aquí a la tarja. Y pues les va a quedar bien bonito, no les va a rayar para nada y va a quedar bien brillosita. Y listo, como pueden ver fue bien fácil quitar todas las marcas, chicas. Lo mejor es que no maltratan su tarja y no se van a cansar porque con la lija es súper súper fácil. Ahora cuando vean que ya la tarja como que ya no se va el agua muy rápido, aquí les va otro tip, van a poner a calentar agua. Yo más o menos puse como un litro y la vamos a dejar ahí hervir, ¿sale? En lo que yo limpio aquí las puertas con este líquido que es para madera.
Ya que hervió el agua, chicas, y antes de que se enfríe, miren, le vamos a poner aquí a la tarja sal, sal de esta de grano. Le van a poner un buen puño, chicas. Yo le puse aquí más o menos, miren, lo que agarré con la mano 3 veces y le vamos a aplicar así el agua directo. Van a ver que con esto su tarja se va a destapar, se va a ir el agua bien rapidito y esto lo pueden hacer más o menos una vez cada semana o cada 15 días o cuando ustedes vean que el agua de la tarja ya como que no se va muy rápido. Ustedes van a ver que con esto la tarja les va a quedar súper bien como nueva, chicas. Y si lo hacen, ahí me lo dejan en los comentarios, ¿sale? Nos encantó muchísimo. Siento que está un súper, súper cambiazo, ¿verdad? Así es, quedó muy bien. Sí, ni siquiera se parece, chicas. Ahorita les voy a mostrar ya el resultado final de cómo quedó, también ya cómo quedó la cocina. Los últimos días ya con la decoración de San Valentín. Ya le vamos a dar paso a la nueva decoración de primavera. Pero pues bueno, todavía la vamos a disfrutar unos días en lo que decoro. Pero pues bueno, ojalá que les haya gustado mucho la transformación de nuestra cocina. Un espacio que nos hacía falta darle un poquito de amor. Estaba muy abandonado, chicas. Pues ya lo pudieron ver al inicio, pero pues el resultado siento que valió la pena. Te invitamos a que te suscribas si aún no lo has hecho, a que nos regales un like, lo compartas y nos dejes un comentario bonito. Y pues nosotros nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye!